Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. El último día de febrero del año pasado se dio la noticia del primer caso de la primera persona contagiada por coronavirus en nuestro país. Y desde entonces, 28 de febrero del 2020, hasta la fecha, hemos vivido de todo. Hemos padecido de todo. Tanto en lo físico, en lo material, en lo económico, pero principalmente en lo psicológico. Vean ustedes el tema de hoy. Las olas de la pandemia psicológica. Y si alguien sabe de esto, porque lo ha vivido, porque lo ha sufrido, porque le ha tocado hacer modificaciones también en su dinámica diaria de servir a la comunidad, de guardarse, de alejarse, es nuestra querida especialista en la salud emocional, la psicóloga Ana Salinas, a quien en esta noche tenemos el gusto de saludarle y darte la bienvenida nuevamente aquí a Carpe Diem. Anita, ¿cómo estás? Hola, Abel, un placer estar nuevamente en Carpe Diem, este hermoso programa que diriges tan hermosamente. Gracias a Dios, bien en casa y ya empezando un poquito a hacer actividades presenciales lo que se pueda. Imposible hablar de este tema sin referirnos a aquel gran hombre que escribió El hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia, Víctor Frankl, porque con él quieres iniciar cuando dices que la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Anita. Así es, Abel. Todos tenemos miedo a lo desconocido, miedo, pero pavor es todavía mucho más allá que el miedo natural que tenemos todos los seres humanos. Entonces él decía que precisamente si tenemos la oportunidad de vivir, hay que vivir, hay que ocupar la vida para vivir. Y pues bueno, este es el tema que nos atañe el día de hoy. Sí, oye, y empezamos con la pandemia e inmediatamente empezamos a vivir, a darnos cuenta, a ser informados de que las personas, algunas personas y muchas de nuestros seres queridos y conocidos estaban falleciendo y de pronto todo era diferente porque no podíamos participar en los funerales, la gente cercana no se podía despedir y justo es en esta primera imagen que dices primera ola, el duelo, la pérdida de personas significativas, la vida escolar, los rituales de despedida, las graduaciones, el cambio de residencia, el empleo, la vida social, los proyectos, la convivencia familiar, todo se transformó, todo cambió y vaya cómo lo resentimos, Anita. Así es, Abel. Esta primera ola de que hemos vivido de manera psicológica durante la pandemia de salud, obviamente por el COVID, nos trajo muchas pérdidas. Yo creo que es la más, obviamente la más dura, ¿no? La pérdida de personas significativas. Todos en estos año y 7 meses o año y 8 meses, ya casi,
hemos perdido a alguien significativo por el COVID. Entonces fue un duro golpe. De pronto, de un día, un jueves, yo recuerdo un jueves que fuimos, nos despertamos, hicimos nuestra vida normal y el viernes nos dijeron ya no hay clases, váyanse a sus casas. Entonces ese jueves 12 de marzo, yo lo tengo muy presente, ¿no? Porque el viernes amanecimos con otra realidad, pero así, de pronto, de un instante para otro. Perdimos la vida escolar, que también esa es otra pérdida. Esta vida escolar que nosotros normalmente conocíamos de relacionarnos, de ir, de despertar, de ir con nuestros compañeros, y pues ahora nada. Yo sé que hay otros países que tienen lo del homeschooling muy desarrollado, como Estados Unidos, por ejemplo, que es muy cotidiano, pero en México no había, había muy poco homeschooling. Entonces, bueno, pues nos tocó como que de un momento a otro, sin preparación, irnos a nuestros hogares. Los rituales de despedidas, que vienen siendo también estas partes de las tradiciones que tenemos en México, de acompañar a los familiares en ese momento del funeral, de hacer también estos rituales que duran 9 días, algunos duran 49, o sea, depende de las tradiciones de cada persona en México. Tampoco no hubo todo eso y pues también es una pérdida en medio de este duelo tan fuerte que nos tocó vivir en ese marzo 2020. Las graduaciones, también eso es otro ritual de despedida que no sucedió, que hay esta preparación en la mente del alumno y también de los profesores, de ir preparando todo lo que se realiza en la fiesta de graduación, en la ceremonia de graduación. Es parte del ritual de despedirte, de decirle a tu mente ya te vas, ya vas a volar hacia otros lados. Hacia otros espacios y eso es importante para nuestra mente, el irnos preparando, el irnos despidiendo. Y pues ese ritual de las graduaciones de despedida tampoco lo hubo. Entonces, y si estamos en esa primera ola, vivimos como que de golpe muchísimos duelos, muchísimas pérdidas, muchísimo dolor y el cambio de residencia también. Me tocó conocer algunas historias de hijos de doctores que tuvieron que irse a la casa de la tía, de la abuelita, de la madrina a vivir y que hasta la fecha han estado ahí. ¿Por qué? Porque sus papás son médicos y entonces regresan a su casa todos los días o de vez en cuando y no querían como que tuvieran ese contacto con los hijos. Entonces es no nada más se acaba mi escuela, sino también mi espacio, mi hogar, mi recámara, mi cama, ¿no? Mi almohada. Entonces es ir a otra casa, que sí es de familiares, que sí es de confianza, pero que al final de cuentas no es mi espacio y también eso es una pérdida. Obviamente el empleo, tantas negocios cerrados que dolía ver, ¿no? O sea, porque cuando uno emprende un proyecto de un negocio propio, vaya, o sea, es como preparar todo el nacimiento de algo que tú estás creando y pues verlo cerrado duele mucho. Entonces, la vida social como la conocemos en México, que la verdad es que somos seres muy sociables, o sea, los latinos somos muy apapachadores, muy de contacto. Yo sé que en otros países les dijeron sana distancia y pues ni les importó porque realmente así son, o sea, así es su cultura. Pero en México, el contacto físico, este lenguaje del contacto físico, del amor, es muy importante la vida social, somos seres muy sociables los mexicanos y dolió mucho también bodas. A mí me tocó, yo iba a ser madrina de Biblia, de una boda de unos amigos de la asociación y su boda aún no se ha celebrado la que es la, pues con la fiesta, la eclesiástica, ¿no? Sí se fueron a casar al civil, fueron solamente ellos y sus testigos y nosotros no pudimos estar y esa boda ya estaba lista, ¿no? Ya estaba planeada. Entonces, sí dolió mucho estos proyectos también que teníamos en mente. Conozco una persona que se mudó precisamente a vivir a Cuautla, venía de la Ciudad de México y trajo toda su empresa a Cuautla. Y en lo que fue los primeros días de marzo y en abril tuvo que cerrar porque ya no pudo más, ¿no? Entonces toda esta parte duele mucho, son muchísimas pérdidas y esta es la primer ola que empezamos a vivir y nuestra mente
no alcanzaba a acostumbrarse, amigo, en un día cuando ya estaba otra situación complicada al otro día. La convivencia familiar obviamente también es sumamente importante porque hay personas que a lo mejor estaban acostumbradas a ir a casa del papá o de la mamá que ya es grande y que iban todos los días a lo mejor a ayudarlos y de pronto nada, ¿no? Entonces esto fue verdaderamente un shock, un golpe durísimo para nuestras emociones, para nuestra mente, que bueno, empezaron a hacer estragos, no en el momento, porque en el momento teníamos que sobrevivir como fuera y reinventarnos, pero poco a poco fueron haciendo estragos. Sí, y ahora bien, en esta segunda ola, como tú nos dices acá, que no por ser carencias secundarias son menos importantes, pero sí hay que considerar esto que nos dices acá cuando dices carencias de otro tipo diferente al tema central de la pandemia. Y nos hablas de problemas económicos, que evidentemente es algo fundamental, las deficiencias en el aprendizaje escolar, porque bueno, empezamos con el modo virtual. Y esto, Anita, esto, enfermedades que no son COVID, sin tratamiento o seguimiento, porque de pronto como que el 100% del foco estuvo en el COVID y como que pensamos que ya las otras enfermedades ya no existieron. Cuando alguien fallecía por otra enfermedad ajena al COVID, automáticamente pensábamos que era por COVID. Entonces, esto también es de consideración, Anita. Sí, Abel, porque como todo estaba enfocado en lo que era el COVID y el sobrevivir a como diera lugar, por ejemplo, yo decía en la primera ola, lo que eran los proyectos o los empleos, pues al principio a lo mejor teníamos para sobrevivir 3 semanas, 2 semanas, un mes, ¿no? Con los ahorros. Pero esos ahorros se fueron acabando y los problemas económicos empezaron a surgir. Esa viene siendo la segunda ola, estas carencias secundarias que trajo la pandemia, también estas deficiencias en el aprendizaje escolar, que ok, fue, nos vamos a nuestra casa con lo que tengamos, bueno, nos acomodamos, vale, pero después de unos meses nos empezamos a dar cuenta que efectivamente no todos tenían las herramientas y los elementos para poder tomar sus clases desde casa. Me tocó escuchar la historia de una maestra de Veracruz, que ella contrató a un taxista. Entonces, en la comunidad hay una de estas tiendas que ya no se llaman Conasupo, pero ya se les quedó el nombre, ¿no? Y ahí llegaba el taxi, ahí llegaban los niños a llevar sus libretas y sus cuadernos, sus libros, y se los llevaban a su casa a ella. Y ella durante cada semana, cada viernes, ha estado pagando ese taxi para poder darles esa contención a distancia a sus alumnos. Y empezaron a surgir muchas ideas creativas, porque también eso es una parte pues, hermosa de las crisis, que despierta nuestra creatividad. Otros que inventaron otras formas, ¿no? Pero había lugares de nuestro México que son tan recónditos que por más creatividad o por más ganas que quieran, pues no se pudo. Entonces se empezaron a ver después de algunos meses estas diferencias del aprendizaje, estas carencias y que no todos tenían los elementos y algunos se empezaron a quedar, no nada más rezagados durante ese ciclo escolar que fue de marzo a julio, ¿no? Sino todo el siguiente ciclo escolar, ellos están retrasados un ciclo escolar en su aprendizaje y lo puedes constatar con algún profesor que conozcas, que arrancar de nuevo con esto presencial les está costando muchísimo trabajo. Entonces, las enfermedades que no son COVID, efectivamente, como tú lo mencionas, se quedaron sin tratamiento o seguimiento y entonces sí empezaron a hacerse más difíciles, ¿no? Su tratamiento y su enfermedad, a lo mejor tenían un tratamiento ya equilibrado, ya controlado, y de pronto era, ya no hay citas, no hay medicamentos, y esas enfermedades pues empezaron a desbalancear nuevamente o a hacerse pues más difíciles de sobrellevar al día a día. Entonces, efectivamente,
estuvimos en esta segunda ola de estas carencias secundarias como consecuencia del COVID, como consecuencia de esta pandemia, pero que realmente la situación del COVID no ha sido lo único. Y esto también es importante esta parte de estar revisando que cuántas personas se quedaron sin un tratamiento para atender su salud. Fue muy triste, muy triste, lo que fue también la situación académica y la situación económica. Sí, y luego otra situación también que tú nos muestras aquí en la tercera ola es, pues, lo inevitable, a lo mejor, pues sí, cierre de empleos, personas que tuvieron que abandonar sus estudios, renunciar a proyectos, como dices acá, cancelar planes definitivamente, y pues hablas aquí de abandono, de desilusión generalizada, Anita. Esta tercera ola, yo creo que se empezó a dar después de varios meses más todavía, cuando nosotros hicimos una pausa. Todo mundo dijo una cuarentena, vaya, no tan literal, 40 días, 3 meses hablaban al principio, ¿no? De mes y medio, 2 meses. Decían, bueno, 3 meses. Y en 3 meses se puede poner en pausa un proyecto, se puede poner en pausa un negocio, cerrar 3 meses y con los ahorros, pues, solvento la renta, tal vez, ¿no? O solvento los sueldos de 3 meses. Podría ser, pero después de un tiempo, la gente se empezó a dar cuenta que no eran 3 meses, que no había un fin, que no había ningún tiempo determinado, y la incertidumbre empezó a hacer estragos, porque yo creo que la incertidumbre mata cualquier paz mental, cualquier paz interna, el saber qué va a pasar, qué no va a pasar, si va a pasar, cuándo va a pasar, y que decían unas noticias y que al otro día decían otras. Entonces, esta credibilidad también empezó a mermar, obviamente, porque nadie sabía realmente, ni el gobierno sabía, o sea, ni nuestras autoridades sabían qué iba a pasar. Se dejaban llevar, pues, por lo que había sucedido en otros países. Sin embargo, yo creo que aquí la cultura de cada país influye muchísimo en cómo se está desarrollando la pandemia en cada país. Entonces, pues se dejaban llevar por algunas otras noticias de otros países donde a lo mejor ya estaba más avanzado y decían, bueno, probablemente va a pasar esto, pero a la mera hora no pasaba lo mismo. Entonces, toda esa incertidumbre de verdad crea un estado de vulnerabilidad impresionante en la mente de las personas, porque dicen, sigo aguantando mi proyecto, ya lo cierro, y se dieron cuenta en algún momento determinado que era insostenible, que ya esa pausa era, pues no tenía fecha de caducidad todavía y que era insostenible. Entonces estos proyectos empezaron a claudicar, y no es como yo abandono, simplemente claudico porque ya no es sostenible, no está en mis manos. Yo le puedo echar todo el esfuerzo que se necesite, pero ya no estaba en las manos de las personas. Otras personas dejaron los estudios porque dijeron, bueno, pues a lo mejor 3 meses puedo dejar los estudios y vuelvo a retomar el semestre que viene, pero algunos de verdad abandonaron los estudios hasta la fecha. La desilusión se empezó a hacer generalizada y empezó a surgir muchísima violencia intrafamiliar. O sea, empezó a hacer estragos verdaderamente en nuestra mente esta situación. Se empezaron a cancelar esos planes ya, definitivamente no era regreso en 3 meses, ya era un cierre permanente, un cierre definitivo y un abandono emocional, un abandono ya de desesperanza, de desolación. Y fue una etapa muy difícil de superar y de pasar en medio de esta crisis mundial. Amigos de Cadena Sur, escuchamos a la psicóloga Ana Salinas y vemos cómo este panorama que ella nos pinta como resultado de la pandemia alcanzó a todas las clases sociales, porque al escucharla nos preguntamos, ¿y quién estuvo exento de todas estas situaciones? Ella nos ha estado hablando de 3 olas de la pandemia psicológica, pero falta una. Si les parece, vamos a hacer una pausa, regresamos y le pedimos que nos explique
¿Cómo ha sido esta cuarta ola de la pandemia psicológica aquí en Carpe Diem para estar siempre bien? Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente. En nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. ¡Y listo! No te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem con la psicóloga Ana Salinas y vean el tema que nos está desarrollando esta noche. Las olas de la pandemia psicológica. La psicóloga ya nos habló de las tres primeras y la cuarta ola, Anita, que nos hablas acá sobre el síndrome de burnout, la ansiedad, la depresión, las enfermedades mentales. Estas que ya existían y que aparentemente estaban en recesión y que, bueno, nuevamente se volvieron a agudizar o bien surgieron nuevas enfermedades a raíz de esta pandemia. ¿El burnout, el síndrome de burnout es como agotamiento o qué es, Anita? Literalmente es estar quemado emocionalmente, estar quemado. O sea, ya es exhausto, ya es una de... Realmente no tengo nada, pero no me puedo parar de la cama. Es verdaderamente estar quemado mentalmente. Entonces, esto, pues, evidentemente, si echamos la vista atrás y no tuvimos alguna contención en medio de todos estos primeros meses o en el primer año que estaba sucediendo toda esta desgracia, toda esta tragedia a nivel mundial, pues llega el momento en el que por más superhéroes que nos sintamos nosotros, de todas maneras nuestro cuerpo llega el momento en el que dice, permíteme, pero yo hasta aquí doy, hasta aquí llegué. Y entonces empezamos a ser no funcionales ni siquiera para nosotros mismos. Y se despierta la ansiedad, se despierta la depresión. Son verdaderamente enfermedades mentales. Todos pasamos por situaciones sumamente difíciles en este tiempo, año y 8 meses, sumamente difíciles. No todos los días fueron color de rosa, obviamente, y no todos los días tampoco son tan grises, pero aquí lo importante es tener un diagnóstico de un médico psiquiatra para poder diagnosticar ansiedad o poder diagnosticar depresión. Eso es algo muy importante. El término de depresión lo debemos de usar con mucho respeto, porque depresión es una enfermedad mental que no sale así de la noche a la mañana, que no se cura de la noche a la mañana y que necesariamente, digo, hay niveles, pero casi siempre, la mayoría de las veces, necesitamos medicación de parte de un psiquiatra para que podamos salir de esa depresión, acompañado obviamente de lo que es la terapia psicológica y las terapias alternativas recreativas, como lo que hacemos en AEI. Pero estas enfermedades, tal vez algunas ya existían y estaban controladas, estaban equilibradas porque iban al doctor, porque tomaban sus medicamentos, porque tenían la solvencia para adquirir sus medicamentos, o tenían alguna ayuda de gobierno, alguna institución de salud que les proporcionaba esos medicamentos e incluso esos medicamentos también empezaron a escasear. Entonces, pues volvieron a surgir, o sea, esas enfermedades que tal vez ya estaban controladas, o por toda la carga emocional que normalmente trae un ser humano y que no atendemos,
Nos viene una tragedia de la noche a la mañana y entonces empiezan a surgir nuevas enfermedades mentales porque no vamos vaciando el costalito, Abel. No tenemos esa cultura de ir al doctor, de ir al psicólogo a vaciar el costalito, a resolver nuestros asuntos, a ver qué herramientas internas puedo desarrollar o puedo utilizar que sí tengo. Y hay personas que tienen muy buenas herramientas internas y que no saben cómo usarlas. Entonces, pues si no hay este apoyo y este seguimiento, pues llegamos a esta situación en la que después de tanto tiempo, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente dijo hasta aquí, yo ya no doy más. Y entonces es importante tomar en cuenta esta parte de que no normalicemos vivir con una situación de las emociones desequilibradas. Las emociones son así, todas sirven para algo, todas son necesarias, todas. Hay algunos autores que no me gusta yo no comparto eso de que haya emociones positivas y negativas, porque no existe, Abel, no hay eso. Las emociones están ahí y no debemos de negarlas, pero sí debemos de reconocerlas para que entonces nosotros podamos trabajar con ellas. Bien, amigos de Cadena Sur, ¿han oído ustedes este adagio que dice de tener la camiseta bien puesta? Pues vean, si usted ven a la psicóloga con este logo que tiene acá, dice Misión AEI, Ayuda Emocional Integral. Y aquí, en su tarjeta de contacto que estamos viendo, vean los servicios que ofrece Misión AEI. Psicoterapia, tanatología, conferencias, cursos, talleres, consejería, terapia ocupacional. No veo aquí abrazos. Pero bueno. Ahorita no se están dando, amigos. Pero, Anita, precisamente háblanos. Ya están reiniciando, por lo que hemos visto en sus redes, ya quieren reiniciar con esta dinámica que traían antes de la pandemia. Sí, lo que hicimos fue modificar algunas actividades, como bien lo mencionas, de la abrazoterapia. Era la técnica de corazón a corazón. Ahora vamos a desarrollar la terapia del abrazo de mariposa, que es sin el contacto físico. Pero estamos ahí muy ilusionados, amigo, de volver a las calles a donde nosotros pertenecemos, a donde nosotros empezamos en las calles en medio del sismo, en medio del polvo y las grúas. No nos importaban, lo que queríamos era ir a dar contención a las personas. Y hemos continuado en estos 4 años, poquito más de 4 años, dando ese granito de arena, esa contención. Pero con la pandemia, pues de manera virtual, ¿verdad? Pero no paramos, lo que hicimos fue solamente modificar para poder continuar, y sí, ya tenemos varios proyectos ya pues en puerta. En noviembre vamos a estar con las personas en situación de calle en Cuernavaca, también en Zacatepec vamos a ir a una primaria precisamente a hablar de las emociones básicas en los niños. También en diciembre tenemos algunas invitaciones para lo que es la parte de la Navidad, ya sabes, ¿no? Toda esa parte que despierta esa época decembrina es muy hermosa en el ser humano. Pues aquí están todas las plataformas en las que Misión AEI puede ser contactado. Ahí está Facebook, Instagram, WordPress también, WhatsApp, YouTube, Twitter y obviamente el correo. Anita, pues acá todo el equipo de producción, todo el staff de Cadena Sur, desde Paula Loza, Susana Zaragoza, tenemos también a Janet Basurto, a Julia Sánchez, a mi compañero Eduardo Millán, que está ahí en el máster, a Marlon Hernández, a nuestro director de contenidos, Oscar Davis, a Evaristo Torres, que es nuestro coordinador general. Nuevamente agradeciendo el hecho de que tú estés aquí con nosotros dándonos estas reflexiones, esta información, que bueno, sabemos que es algo que hemos vivido, hemos padecido, hemos sufrido. Yo quisiera que hiciéramos una reflexión final
y que te despidieras con esto que también escribió Víctor Frank y que dice: no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida, una misión en la vida. Anita. El sentido, hay que encontrar el sentido en medio de toda la desgracia, en medio de toda la tragedia, el sentido. Nosotros también perdimos a un compañero muy querido, el Chivito de Panchimalco, que era un voluntario, y entonces pues también hemos estado de capa caída, amigo, y hay que encontrarle el propósito, el sentido de vida para esta situación que nos está tocando vivir y afrontar. Te abrazamos desde el estudio de Cadena Sur, esperando el momento en que estés aquí con nosotros físicamente, querida Anita. Muchas gracias, encantada de estar en tu programa. Gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.